Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí, allá abajito las van a tener en la descripción del video. También van a tener lo que es el video oficial, el que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, súper bienvenido para ustedes, está ahí abajo. ¿Qué más? Arriba el botoncito de suscribirse, tienen un botoncito de... No, primero nada, me encantaría que se queden por acá. Si les gusta este contenido y quieren más contenido de ella o similar, pueden quedarse por acá y recomendarme en los comentarios algún tema ya que tenga o video que tenga. Así que así podemos reaccionar próximamente. Y bueno, arriba el botón de suscribirse, tienen un botoncito que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón y apoyar al canal monetariamente. Le dan clic a unirse, les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada nivel de esos tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar al canal de esa manera lo pueden hacer, sino de la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dejando su dislike. Sí, un dislike me ayuda. Si me ponen, por supuesto, en los comentarios por qué motivo lo están dejando, a ver si lo podemos mejorar, súper bienvenido va a ser. Así que bueno, vamos a comenzar a reaccionar a este tema. Esperen que voy a poner acá. Es Lil' Kim. Me lo dejaron hace bastante tiempo este video. Perdón que no lo reaccioné. Se llama The Jump Off. Se llama el tema. Vamos a darle play y ver con qué nos encontramos acá. Espero que no rapee tan rápido, por favor, porque sé que es una rapera. Y si va 100 por hora, no voy a cazar uno en el video. Esto es más de la vieja escuela. Sí, mucho más de la vieja escuela. Ay, mierda. Spread love, that's what a real mob do. Keep it gangsta, look out for the people. I'm the wicked bitch of these. You better keep the peace, or out come the beast. We the best, still is room for improvement. Our presence is felt like a black power movement. 7/4 to 8, back to back, and I'm sitting on chrome. 7 times set us for my beats. With the Bentleys, the Hummers, the Benz. Escalations, 23 spins. Jumping out the Jaguar with the Timbs. Keep your bread up. Special delivery to you and yours. I rep, he rep the boys. If you rep your hood, just make some noise. I got my eye on the guy in the orange coat. Don't need no queen bee, got the ill. Let me show you what I'm all about. How I make a Sprite can. Whoa, shake up the dice. Throw down your ice. Bet it all, play twice. Uy, detesto cuando le censuran las malas palabras. Detesto cuando le censuran a cualquier artista. Me da un poquito de bronca. Les juro de verdad, porque censurar es, o sea, mierda. Es como que en una película te vayan y te censuren todas las malas palabras y vayas escuchando y de repente no tenés el audio, o ellos no dicen nada porque censuraron la mala palabra. Me gusta mucho, tiene mucho flow. Me gusta el flow que tiene. No sé si actualmente estará cantando, la verdad que no sé. No sé, si me quieren comentar ahí en los comentarios, ponerme si todavía sigue actualmente en la música. Vieron que a veces no. Hay un artista que me gusta mucho, Lil Mama, que siempre la remarco, porque me gusta mucho la música, me gusta el flow, me gusta el estilo. Tiene un estilo muy old school y me gusta muchísimo. Pero bueno, no sé por qué no está en la música hoy en día. Pero bueno, me gusta mucho. Y esto, bien urbano, de tener ahí, estar con ese flow ahí con todos, bailando al mismo a este tiempo, está muy... Es muy pegadizo. En un momento pensé que estaba Timbaland ahí, que es un productor musical, pero no era nada que ver. Playboy, pin-up girl, butt naked,
dressed in none but pearls. You wanna meet me cause you're more freaky and you wanna eat me cause you say I'm sexy. Got a man in Japan and a dude in Tahiti. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy, I got mad friends that's pretty. Chicks by the layers, all different flavors. Mafioso, that's how this thing go. Now everybody come get me the lingo. Shake your body, body, move your body, body. I'm on the dance floor, don't hurt my body, body. I'm the one to put the range in a Rover. When I'm stepping out the range, yo, it's over. Coming through in the Brooklyn mid-gear. We gon' do this just like, hey, Big Pop was here. This is for my peace. With the Bentleys, the Hummers, the Benz. Escalade 23 and trims. Jumping out the Jaguar with the Timbs. If you get real, no. Bread up, yeah, and worldwide, the state pop, yeah, man, rah, 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 Queen B, LB, 2003, why not, to make it high, come through, for the spot, come on, yeah, hey, yo, she back at it, why wouldn't she be, come on, yeah. Jump off. The jump off. Bueno, bueno, bueno. La verdad que me gusta esto de que no tenga tanto. Me refiero a lo visual, iba a decir visualmente. Como que no tenga tanta cosa, tanta mezcla, sino que ellos en la calle, ellos en un. No sé si era un bar. Bueno, era como un escenario, ¿verdad? Todas esas pocas escenas, pero con ese flow que no necesitan más, se me pasó. Miren, son casi 4 minutos y se me pasó muy rápido. Tiene mucho flow ella, me gusta mucho. No sé si bailará, si tendrá algún video donde baile. No creo, porque la vi un poquito media durita, pero no sé. Bueno, a veces las apariencias engañan, así que no sé todavía. Me gustó mucho la canción. Me gustó estos temas así como a la vieja escuela, no se escuchan tanto hoy en día. Me gusta eso. Y puntuación para este video, vamos a ponerle un 9.50 porque me trajo muchas cosas atrás, así como eso está bueno tener eso. Recuerdo cuando yo era más chico, escuchaba muchísimo hip hop y todo este mundo, así que está súper bien. Así que esa puntuación para mí me gusta mucho. A ver si me recomiendan algún tema donde esté bailando o algún tema más low, más lento, estaría súper bueno. Así que comenten en los comentarios algún otro tema que tenga ella. Y si está, esas preguntas que les hice, si está todavía actualmente la música, si tiene alguna colaboración, eso está también muy bueno saber y poder traer al canal. Así que muchas gracias por mirar. Me encantaría que compartan el video, que le den un likeazo si les gustó, si es que quieren quedar por acá. Me encantaría. Y nada, nos vemos en una siguiente video de reacción.